¿Qué tal, estimado cliente? En esta ocasión, este video lo he destinado para ofrecerte un paquete complementario a lo que va a ser tu negocio destinado en este caso específico para el monitoreo vehicular por medio de GPS. ¿Sí? En este caso yo te ofrezco que dentro del buscador, tu página web, te ofrezco dos cosas, ¿no? Una página web y un posicionamiento dentro del buscador Google, en donde vas a salir como dentro de los primeros opcionados en la búsqueda de este tipo de servicios. Entonces, en el caso de la página web, yo te ofrezco un dominio. Un dominio que lo vas a tener aquí con un .com, tuempresa.com, ¿no? En el caso de mi empresa es norrisgps.com, ¿no? Mediante este dominio, al adquirirlo, tenemos opción a configurar la página web personalizada para la empresa, ¿no? En donde vas a tener opciones como una pantalla principal, botones de proformas, botones del ingreso a las plataformas. Vas a tener opción a cargar imágenes. Aquí tú puedes ver un botoncito de WhatsApp para el cliente que se vea interesado. Simplemente cargará un link para enviarte un mensaje por WhatsApp. Aquí en el caso de la computadora, como la computadora no tiene WhatsApp, te manda al número de teléfono que tiene el WhatsApp. Entonces esperemos a que cargue un momentito. Sí, aquí te dice enviar mensaje al número de WhatsApp, ¿no? Si lo hace el cliente desde un teléfono celular, automáticamente carga el mensaje. También te ofrezco, ¿no? Lo que son las descripciones de tus servicios. Se puede decir también que tus clientes, el personal con el que trabajas, testimonios, etcétera, ¿no? Y un buzón para cualquier consulta por parte de tu cliente, la ubicación de tu negocio, el contador de visitas en caso de que lo requieras, direcciones, correos y números de teléfono, ¿no? En este caso, en caso de lo desees, tenemos también esta opción que dice la asistencia en línea, ¿no? Entonces, esta asistencia en línea consiste en que cada cliente te va a enviar un mensaje, ¿no? En este caso lo tengo en línea porque yo lo tengo enlazado a mi teléfono celular. El momento que un cliente me escriba un mensaje, vas a escuchar lo que estás escuchando en mi teléfono celular. Voy a responderlo. Voy a responder ese mensaje a ese cliente que está en mi página web queriendo información. ¿Sí? Aquí se cargó un mensaje por defecto. Simplemente me uno al chat y le pongo hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? Como puedes ver, es lo mismo, ¿no? Una asistencia en línea para tus clientes que necesiten eso, ¿no? En caso lo requieras. Aquí dice que me he unido al chat, ¿sí? Y en mi teléfono va a salir que yo he minimizado la pantalla y que tal vez la he cerrado, que he terminado el chat. ¿Sí? Vas a tener todas estas opciones, botones, características, vas a poder ingresar entradas y todo, ¿no? Entonces vas a tener tu página web para que carguen aquí las plataformas, para que ingresen tus clientes a las plataformas de monitoreo que ya debes de tener. En caso que no lo tengas, también te puedo ayudar en eso. Sí, aquí ingresan los clientes a las plataformas web. Ahora, dentro del mismo paquete, lo que yo te ofrezco es lo siguiente. Imagínate que un cliente dentro de tu localidad está buscando el rastreo satelital, ¿no? No sabe qué empresa y va a buscar, ¿no? Va a buscar rastreo satelital. Satelital. Y mira tú, yo te ofrezco esto. Tú vas a salir aquí como lo opcionado. Aquí, este es un caso específico. Te voy a poner no permitir. Es un caso específico, ¿por qué? Porque dentro de mi ciudad, Santo Domingo, no hay muchas empresas
Y yo he aprovechado este potencial y yo salgo como la única empresa que provee el servicio de rastreo satelital en Santo Domingo. ¿Sí? Acá en la parte izquierda salen las demás empresas, todas las empresas. Pero lo importante es que tú sales acá, con tu ubicación y todo. Si yo pongo rastreo satelital GPS, lo mismo, ¿no? De cualquier forma, como lo busques, vas a tener opción aquí de Norris, ¿sí? Si yo busco en el mapa rastreo satelital, vamos a buscar en el mapa la empresa que esté más cercana a donde yo estoy y va a salir aquí lo mismo. En este caso, mira, te minimizo. Norris es la única empresa que está aquí ubicada, ¿no? En Santo Domingo es la única. Si yo sigo minimizando, voy a encontrar unas acá por Quito, pero la ventaja del buscador es que te busca cerca de donde estás. Cerca de tu ubicación, ¿sí? Ahora, te voy a dar el mismo ejemplo. Vamos acá atrás, vamos a finalizar con este ejemplo aquí de la siguiente forma. Vamos aquí, por ejemplo, va buscando en Santo Domingo el cliente, porque él quiere un rastreo que esté cerca de su ubicación. Entonces va a salir aquí, ¿no? Rastreo satelital Norris. Aquí está nuestra página web, rastreo satelital, sale la empresa, ¿no? Santo Domingo. Entonces el cliente, tú tienes un potencial enorme al salir dentro de los buscadores como la empresa que ofrece este tipo de servicio. Ahora voy a abrir una pestaña incógnito. Vamos a buscar nuevamente rastreo satelital. Vamos a buscar rastreo satelital. Y sale lo mismo, ¿no? O sea, no es que porque tienes tu computadora por defecto, ¿no? Porque esto lo hace en base a la ubicación que detecta la IP de tu internet. ¿Sí? Mira, aquí dice de tu internet. Entonces me detecta que yo estoy en Santo Domingo y me da los resultados de Santo Domingo. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no? GPS. Sale acá Norris. Vamos a buscar rastreo satelital en Santo Domingo. Y yo te ofrezco esto dentro del paquete incluido de la página web y el posicionamiento preferencial dentro de los buscadores, ¿no? Si busco en el mapa, lo mismo, ¿no? Voy a salir como la única empresa que ofrece este servicio. ¿Por qué? Porque en Santo Domingo hay empresas. No te digo que no, hay empresas, solo que no hacen esto. Tal vez tienen muchos clientes, pero esta es una forma de ganar más clientes de los que podrías tener, ¿no? Son cositas que son tics que muchas personas no lo ven, pero en este caso yo te lo vengo a explicar y ofrecer para que lo consideres dentro de lo que es tu proyecto, ¿no? Si yo estuviese en Quito, me van a salir las de Quito. Obviamente en Quito sí salen bastantes compañías. Déjame ver si puedo hacer que me ubique en Quito. Creo que no, porque lo hace en base a mi internet. Quiero ver, a ver, rastreo satelital en Quito. Vamos a ver qué pasa. Acá estamos, ¿sí? Mira tú. Son las empresas que salen de Quito. Esto yo te ofrezco, ¿no? Tú vas a salir, por ejemplo, si tú estás dentro de la ciudad de Quito, vas a salir dentro de estos. Acá hay más lugares. Vamos a cargar. Mira, a ver, aquí te carga el mapa. Estas son las empresas que salen en Quito, ¿no? Hay más todavía, hay muchas más, solo que por defecto salen estas porque son las más visitadas, o tal vez porque el mapa me lo amplía así, porque yo si voy minimizando, obviamente me van a salir más empresas. Sí, estas son las que hay en Quito. Si minimizo, veamos, porque yo le puse el filtro de la ciudad de Quito. Vamos acá a Santo Domingo. En el caso de Santo Domingo salgo yo acá, ¿no? Obviamente, me amplió acá a Quito porque busqué en Quito. Pero, sin embargo, yo sigo en el mapa, yo aparezco en el mapa porque soy la única empresa que marcó aquí, ¿no? Eso es lo que te ofrezco, estimado. Entonces, espero consideres la oferta y ya te pasaré a explicar los costos del paquete en los mensajes que te enviaré, ¿no?